El Foro Provincial de Turismo se ha consolidado como el mayor punto de encuentro del profesional turístico y gastronómico en la provincia de Cádiz, contribuyendo desde su creación a dar una visión objetiva y constructiva de la situación del sector. El alcalde de Chiclana y vicepresidente de Diputación, José María Román, la delegada municipal de Turismo, Pepa Vela, y el director general del Grupo 8, al que pertenece 8 Chiclana TV y el periódico de Chiclana, José Antonio Medina, han presentado la cuarta edición de este evento, que se celebrará durante las jornadas del jueves 12 y el viernes 13 de marzo en el Hotel Gran Meliá Santipetri. Un evento organizado por Grupo 8 con la colaboración de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana. Y ahora mismo este cuarto foro se presenta tremendamente consolidado, con una gran afluencia de asistentes que está previsto, y luego además con unas novedades que José Antonio ahora explicará, ¿no? Pero yo creo que de verdad es un sello que le hemos asociado a Chiclana, que tiene que ver con la pura realidad, con la pura realidad de lo que va haciendo el turismo y de la fuerza del turismo. Este informe que tengo aquí, que es el barómetro de rentabilidad del año pasado, el año 19, en este informe se vuelve a trasladar los datos, en este caso globales, de Chiclana, y tengo que decir que de nuevo Chiclana está arriba en la rentabilidad. En el ingreso medio por habitación estamos la media en España de 75 euros, y los que suponen más ingresos medio por habitación son Ibiza con 119,7, San José de Satalasia 119 y Chiclana con 115,6. Valiente a la hora de plantear con una serie de intervinientes que es todo un reto, y creo que vamos a salir todos de pasado el foro pues más convencidos de cuáles son los ejes estratégicos en los que hay que trabajar, y además pues referenciado también con la propia Junta, puesto que viene el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, y que, pues como siempre, será un buen momento para hablar de esas cosillas y de esos asuntillos que siempre hay pendientes, ¿no? El Foro Provincial de Turismo y Gastronomía de la provincia de Cádiz. Este año, además, tenemos ese anexo de gastronomía, donde no solo nos hemos quedado con la mesa gastronómica y con la conferencia gastronómica, que además va a impartir, yo creo que el mejor embajador que puede tener la provincia en cuanto a la gastronomía, que es Ángel León, con la suma de 4 estrellas Michelin, una de ellas aquí, precisamente en el hotel donde se celebra el Foro Provincial de Turismo. Sino que además vamos a tener el foro gastronómico en el patio exterior a la conclusión de las mesas redondas y conferencias, con presencia de productos de la provincia, en ese objetivo que tenemos y que se tiene desde la Diputación de Cádiz también en la promoción de la provincia, sin lógicamente, y celebrando este foro en Chiclana, sin dejar a un lado pues esos guiños a la ciudad, ¿no? En esta cuarta edición hay que destacar que se ha duplicado el presupuesto, se ha incrementado el número de mesas, también el número de ponentes en las temáticas que se van a abordar, y que será el más completo de todos los celebrados, según ha indicado el director general del Grupo 8, quien ha añadido que el programa completo está en la web www.foroturismocadiz.com. La intención del foro es tener una visión clara de esta industria y exponer las estimaciones de futuro del turismo, su papel en la economía de la provincia gaditana y su entorno, el momento actual, perspectivas, análisis de mercado, casos de éxito, innovación y crear un diálogo abierto entre los profesionales del turismo y la gastronomía. Sin duda, Foro Turismo Cádiz es hoy un instrumento eficaz para contribuir a aumentar el conocimiento en las diversas materias y asuntos relacionados con el sector turístico, y al mismo tiempo un gran apoyo para la difusión de ideas y proyectos entre los diferentes agentes implicados.